buenas tardes. Mi nombre es Germán. Soy el presidente del Comité Interétnico de aquí, la Cuenca Río Salaquí. Soy la persona que estuvo en la protesta que tuvimos con el alcalde hace un año. Entonces, en la protesta que tuvimos, alcanzamos a tener unos propósitos que tuvimos con él, unos puntos, y fuimos con propósito de la retro. La retro no se ha podido llegar porque se cumplió entre dos meses, llegaba, no ha llegado, llevamos un año. Segundo, aquí tenemos la propuesta de esta, que tenemos la escuela. La escuela lleva un año también de ser empezada y no sabemos si es el alcalde o es la administración que está en la ingeniería o es el contratista. Total, que tenemos atraso, preocupados estamos nosotros, la comunidad, porque nosotros, nuestros niños que tienen el progreso para seguir adelante su estudio, no lo hacen bien. El aula que ya tenemos por allá, hoy ustedes la van a ver más adelante, cómo está deteriorada, cómo está de mala, que los niños no pueden llegar a su aula para estudiar bien tranquilo, no tienen baño, no tienen cosas para hacer aseo. Entonces estamos necesitando y le pedimos al contratista o a la persona que sea indicada para este contrato que se pronuncie, que se diga qué es lo que pasa, por qué tanto atraso, por qué tanta demora. Aquí está trabajando el muchacho que trabaja aquí en la construcción y ya está preocupado porque no le llega un material. Se ha retrasado mucho. Entonces metió otra vez el material y no ha metido más nada. Necesitamos cemento, necesitamos los adornos, necesitamos el techo y no ha llegado. Entonces, por favor, necesitamos ese recurso, esa información que nos den a nosotros para nosotros estar más tranquilos. Muchas gracias.